¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Soy Ganiku, bienvenidos un día más a mi canal. Estamos en Hollow Knight y nos encontramos en el Coliseo, ¿vale? En el vídeo anterior lo dejamos justo en la casa de Lem, el buscador de reliquias. Y le vendí prácticamente todo lo que tenía, no me queda nada. Ahí está, le vendí tanto los diarios como los ídolos, que creo que tenía uno. Y 3.395 que me saqué, la verdad es que está bastante bien. Aunque tendremos que seguir sacando dinero, tal vez lo haremos en el Coliseo, porque la última de las pruebas nos sirve para conseguir bastante dinero. Y nada, gente, vamos a venirnos por este ascensor, porque la otra vez desbloqueamos un acceso aquí al lado por el que podíamos subir hacia arriba, pero lo dejamos y no continuamos por allí, simplemente nos vinimos por este ascensor. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar, ¿vale? El camino está por aquí arriba, rompimos con esta palanca la puerta, ahora podemos pasar. Y nos encontramos en una nueva zona, gente, ya que hoy vamos a por el aguijón onírico. Malditos todos aquellos que se vuelvan en contra del rey. Lo encontramos en una zona inhóspita, vamos a ver dónde estamos, gente. Un montón de tumbas por aquí. Vale, fijaos con esto. Nos cierran, ¿vale? Una vez que pasamos por aquí no podemos salir de ninguna forma. Y tenemos que inspeccionar este monolito de aquí, así que vamos allá. Para proteger el receptáculo, los soñadores duermen. Monomón la maestra en sus archivos rodeada de niebla. Lurien el vigilante en su torre observando la ciudad. Erra la bestia en su guarida entre la profunda oscuridad más allá del reino. A través de su devoción, Halunes durará toda la eternidad, ¿vale? Estos son los tres sellos que actualmente están cerrando el huevo que contiene la infección. No avances más, pequeña sombra. ¿Qué le lleva a escapar de la oscuridad? ¿Qué le lleva a volver a este reino sagrado? ¿Una llama más allá de los sellos, del receptáculo o de la luz cautiva? ¿Se romperían los sellos? No se pueden deshacer. Pero el receptáculo se debilita. La plaga vuelve a aparecer. Hay que deshacerlos. Pero nuestros sellos permanecen. Nuestro deber se mantiene. Hay que echarle. Nuestro deber se mantiene. Ha de hacerse. Aquí aparecen de nuevo estas tres figuras que ya nos sorprendieron en Sendero Verde al derrotar a Hornet. Desvanécete, pequeña sombra. Desvanécete y déjanos dormir en paz. Y se ve que por alguna clase de magia o de hechizo que nos lanzan, acabamos en este mundo, que sería como una realidad alternativa, el mundo de los sueños. Y vamos a venirnos por aquí, porque ahí hay un espíritu que como que nos quiere guiar hacia allí. Así que vamos a ir poco a poco, avanzando por estas zonas. Ahí lo tenemos. Un poquito más, estamos ya cerca. Creo que esta es la última parte ya. Ahí está. Y aquí lo tenemos, gente. Vamos a hablar con este fantasma de aquí, a ver qué es lo que nos dice. ¿Qué destino tan aciago te han impuesto? Abandonarte en este espacio entre cuerpo y alma. ¿Aceptarás su veredicto y te desvanecerás paulatinamente? ¿O tomarás el arma ante ti y te abrirás paso a sablazos para escapar de este sueño triste y olvidado? Y aquí, gente, nos dejan un objeto. Vamos a ver qué objeto es. Y aquí lo tenemos, gente. Aquí tenemos el aguijón onírico. Mantenemos, en este caso, triángulo en PlayStation. Para cargar y cortar con el aguijón. Corta el velo que separa el mundo onírico del real. Este objeto va a ser muy clave porque nos va a servir para meternos en los sueños de muchos de los enemigos que hemos derrotado, de NPCs que iremos encontrando por el camino y tal. Y nos servirá para conocer un poco más de la historia y de los enemigos que había en el pasado. Y también para derrotar a una serie de campeones que se llaman guerreros oníricos.
a los cuales, una vez derrotados, nos permitirán acceder a los panteones del último DLC, pero esto lo iremos viendo más adelante. Vamos a levantarnos y, como veis, nos han dejado al lado de esta polillita de aquí. Vamos a hablar con ella. Aquí tenemos a la vidente, gente. Has vuelto, te doy la bienvenida de nuevo al mundo de los despiertos. Esas figuras, esos soñadores, usaron el poder que les quedaba y te arrastraron a este lugar oculto. A ese lugar oculto, perdón, donde conseguimos el aguijón. Pero el talismán que llevas ahora, el aguijón onírico, puede cortar el velo que separa nuestros sueños del mundo de los despiertos. Ni los propios soñadores pueden ocultarse de tal arma. Aunque debo admitirlo, ese filo sagrado se ha mellado con el tiempo. Quizá juntos podamos restaurar su poder, solo tienes que traerme esencia. La esencia son los fragmentos valiosos de la luz de los que están hechos los sueños. Recógela cuando la encuentres y tráemela. Cuando tengamos suficiente, podremos hacer maravillas juntos. Sal al mundo portador y caza la esencia que allí se encuentra. Reúne 100 de esencia y vuelve aquí, te enseñaré más. Perfecto, pues como veis aquí mantenemos cargado, tarda un poquillo, lo malo. Podemos utilizar un amuleto que conseguimos más adelante para que ataque más rápido. Y esto lo que nos va a servir si lo utilizamos contra un enemigo es para conseguir alma. Conseguiremos el equivalente a una curación prácticamente sin tener que golpear al enemigo muchas veces. Y una de las otras funciones es esta. Cuando encontremos estos árboles, si le atacamos, veremos cómo sale la esencia que quedaba en él. Y vamos a tener que cogerla, ¿vale? Ahí tenemos estas esferas que son las esencias. Y nada, poquito a poco vamos cogiéndolo todo. Por aquí había un camino, si es por ahí, ahora iremos. Vale. Ahí está, 15, 16, 17, 18 y 19, ¿no? Perfecto, ahí habéis escuchado ese sonido. Y eso lo que nos indica es que ya hemos completado esta zona, ¿vale? Cuando se quede el tronco elevado, pues es cuando hemos cogido todas las esencias, ¿vale? Antes de continuar, vamos a venirnos por aquí. Porque si no recuerdo mal, hay un amuleto. Y lo tenemos, escudo onírico, perfecto. Vamos a seguir. El escudo onírico está muy bien también. Porque nos permite bloquear golpes, va dando vueltas alrededor de nosotros, es lo malo. Vale, vamos a venir por este caminito. A ver qué había por aquí, gente. Para aquí, si no recuerdo mal, podemos encontrarnos con la dama gris. ¡No! ¡Cabrones! Me esperaba el bicharrón ese. Mira, un gusanito. De gusanito ahí. ¿Esto lo puedo romper? ¡Qué odas! Ahí está. Aquí tenemos un cofre. A ver, cuidado los bichos. No me acuerdo que había por aquí realmente, ¿eh? ¡Hostia! Ahí escondía la rata. Mira, otro amuleto. Devora almas. Este está genial, ¿eh? Porque este creo que aumenta el daño. A ver. Aumenta mucho la cantidad de alma obtenida al golpear a un enemigo. Ah, vale. Entonces no es el que yo digo. Aunque está muy bien también, ¿eh? Nosotros utilizábamos la versión inferior al principio del juego. Y esta, pues, está más rota, evidentemente. Absorbe más alma. Vamos a venir por aquí. Ahí está. ¿Qué pasa? Que por aquí nos encontramos con la dama gris o la doliente gris, no me acuerdo cómo se llamaba. Vamos a dejar esta zona guardada aquí, ya que estamos. Y es un NPC que nos va a dar una rosa, la cual si recibimos, una flor blanca, perdón, la cual si recibimos cualquier tipo de golpe se romperá. Así que esto lo dejaremos también para más adelante, que os enseñaré dónde llevar esta flor. Pero por ahora lo vamos a dejar, gente. Simplemente había venido realmente para conseguir
ese gusanito o lo que pudiéramos coger de aquí. Bueno, me ha pegado igual. No pasa nada. Y abrimos este atajito de aquí. Perfecto, esto lo que nos llevará es hasta este ascensor, que es donde hemos venido. Y ahora lo que vamos a hacer es volver por aquí. Porque si os acordáis, cuando hemos subido hemos encontrado un altar o una tumba aquí arriba. Y ahora que tenemos el aguijón onírico vamos a acercarnos y como veis aquí sale el fantasma de, pues, del hombre que vivía aquí, de como que está enterrado aquí. Detente, aquellos que intentan dejar este reino están malditos. Es mejor descansar aquí hasta que el mismo tiempo duerma. Esperanza y libertad, pensé que la fuerza por sí misma me concedería grandes cosas. En mis sueños acabaría con la plaga, con mi aguijón, pero entonces volví mis armas contra el rey. Cuando desperté en este lugar sagrado, el entendimiento vino a mí. Aquellos que albergan esperanza ya están condenados. ¿Albergas esperanza, errante? ¿Huirás o alzarás tu arma y nos condenarás a ambos? Pues vamos a enfrentarnos a este guerrero onírico, gente. Hay que acabar con todos los que haya en el juego. Y este realmente es sencillito. Nos va lanzando esos aguijones y cuando le quitamos cierta cantidad de vida nos va a sacar otros dos más. Así que vamos aquí. Ahí está, nos saca otros dos más. Ahora que para que atacará más rápido. Pero tampoco es nada del otro mundo. Es de los más facilitos que hay. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver cuánta esencia nos da. No, tendremos que escucharlo de nuevo. O en su defecto golpearle con el aguijón onírico. Ah, ya veo. Aquellos que se alzan contra el rey están condenados en el mismo momento en el que levantan sus armas. No me llames traidor. Solo soy un loco. Sé que no huirás. A donde quiera que vayas te estaré vigilando. Y nos da... Voy a beber agüita. Vale, perfecto. 100. Nos da aquí 100, gente. Así que vamos a volver a hablar con la vidente, que si os acordáis nos ha dicho que en tener 100 que volviéramos. Así que vamos rápidamente hacia allí. También tenemos un ciervo caminos que vamos a utilizar ahora para ir a la siguiente zona. Vamos a seguir por aquí. Ya aquí lo tenemos. Vamos a entrar. Ah, portador, has vuelto. Deja que le eche un vistazo al aguijón onírico. Ya has recogido 100 de esencia. Qué rápido, te resulta natural, ¿no? No me sorprende que los soñadores intentaran enterrarte en aquel viejo sueño. Quizás les hayas asustado, o quizás como también son prisioneros querían tu compañía. En cualquier caso, todavía te queda mucho. Toma esta baratija para animarte y vuelve cuando tengas 200 de esencia. Vale, vamos a tener que ir viniendo continuamente a coger recompensas, tipo lo de gusanitos. Y nada, vamos a venirnos aquí. Si hubiéramos venido antes, pues Cornifer estaría aquí. Le habríamos podido comprar el mapa, así que nos va a tocar ir a Boca Sucia para tener el mapa de esta zona. Pero iremos en más adelante porque me quiero venir, en este caso, como veis, antes de continuar, si os fijáis, a ver si puedo abrir el mapa, ahí está. Ahora tenemos una máscara aquí arriba, luego tendríamos otra aquí y la última estaría a la izquierda del todo, ¿no? Por aquí escondida, ahí está. ¿Y estas tres máscaras qué son? Pues los tres sellos que nos van a permitir acceder hasta el huevo que está cerrado, ¿vale? Donde está esa máscara negra y veremos quién hay ahí. Así que vamos a venirnos a Estación del Rey, ¿vale? Se han abierto muchas estaciones de ciervos. Puedo viajar de nuevo por todo el reino. Hay tantas grandes vías y caminos secundarios que había olvidado. En algún lugar de las líneas se encuentra el nido de ciervos, el sitio donde nací y me crié. Pensaba que mi débil mente había olvidado dónde estaba, pero ahora casi puedo recordar el camino. Si sigues abriendo estaciones de ciervos y atrayéndome a ellas, quizás pueda encontrar ese nido de nuevo. Eso me encantaría. Vale, vamos a Estación del Rey.
Y con, no sé si os lo dije, creo que sí, pero poco a poco vamos abriendo todas las estaciones hasta que cuando las tenemos todas desbloqueadas, finalmente el ciervo Caminos reconoce todos los caminos y encuentra el camino oculto hacia su madriguera, ¿vale? Hacia donde vivían estos señores. Así que más adelante veremos qué podemos encontrar allí también. Y nada, me he venido aquí, gente, porque vamos a ir a por la primera de las máscaras. Aquí podemos meter una llave. Ahí está. Y aquí, gente, es donde acabará la banquera si nos roba el dinero y se escapa, ¿vale? Si os acordáis, en Cañón Nublado había una banquera que os dije que era una timadora, ¿vale? Y es porque, llegado a cierto número de dinero que le demos, este NPC lo que va a hacer es llevarse nuestro dinero y escapar, ¿vale? ¿Y dónde se va a refugiar? Pues ahí, en esa puerta que os he enseñado ahora, ¿vale? Que hemos abierto con esa llave simple. Y esto va a ser muy útil porque si volvéis hacia donde está ella, vamos a conseguir no solo el dinero que nos ha robado, sino un extra que va a ser muy importante, ¿vale? Porque es una cantidad generosa. Y que iremos a conseguir, ¿vale? Porque nos hace falta. Como ahora tenemos ya el doble salto, pues ya podemos acceder por estos, por estas zonas. Que hasta que no tienes el doble salto no puedes explorar. En cierta manera normal también, porque se supone que esto es zona avanzada ya. Vamos a acabar primero con este, por favor. Ahí está. Este es muy pesado. ¿Quitador encima o qué? Ha echado el castañón que me ha dado el cabrón. Vale. Se abre esta puerta. Palanquita. Que no sé si ha abierto aquí abajo, ¿no? Ahí está. Abre esta puerta. Aquí vamos a encontrarnos un jefe, gente. En esta zona. Así que vamos a ver cañita por aquí. Otra puerta, abrimos ahora sí, esa que nos faltaba y vamos por aquí. No me he sentado, había un banco, se supone. Sería bueno sentarse por si acaso. O sea que la liemos. Que no creo, ¿vale? Pero por si acaso. Liamos banquito, ahí está, actualizamos mapa. Y esta zona sigue hasta arriba, así que vamos poco a poco a escalarla. Por aquí y por aquí. Ahí está. Perfecto, a ver qué tenemos por aquí, gente. Más bichos de estos. Este hombre es un pesado. Madre mía. Vale, que en la zona en la que nos hemos quedado un poco puñetera. A ver qué hay por aquí. Vale, vamos a venirnos por aquí porque aquí hay una puerta bloqueada. Que solo podemos abrir si golpeamos esta palanca, ¿vale? Y de esta forma ya podemos venir por el otro lado cuando queramos. Ahí está, otro atajito. Nos quitamos a este y a ver por aquí qué hay. Vale, aquí no hay nada. Así que vamos a venirnos. Ascensor y para arriba. Continuamos por aquí. Vale, por aquí no. Vamos a ver por aquí qué más hay. Si es que hubiera algo, bueno, todo sube para arriba. Aunque no conecta, ¿eh? Vale, vamos a explorar por aquí primero. Aquí nos toca pegarnos, vale, uno, dos, tres. Buah, es que él no se puede saltar al cabrón. Vale, vamos a curarnos. No sé que me salga otro bicho de esto. Me pongo la cara para el lado. Que la verdad es que me estoy tragando bastantes. Vale, gusanito. Oh, yes. Hemos acertado viniendo por aquí entonces. Porque se supone que continuamos por el otro camino. Sigamos hacia este. Y por aquí. Vale, pues vamos a subir a ver qué tenemos. Perfecto, aquí tenemos jefe, gente.
Aquí tenemos un truquillo, y es que si golpeamos este techo, podemos subir aquí arriba. Y nos vamos a encontrar esta cuerda, ¿vale? Esta cuerda lo que va a hacer es que va a romper la lámpara de aquí abajo y caerá encima de uno de los cadáveres que hay aquí en el suelo. Si os fijáis arriba hay como una especie de polillas, ese virus, ¿vale? Y es que ese es el jefe de esta zona, ¿vale? Se va a ir metiendo en cada uno de los cadáveres y vamos a tener que ir quitando poco a poco toda esa infección de aquí arriba para que desaparezca y dejen de consumir cadáveres, ¿vale? Así que vamos a empezar. Esta es la lámpara que caería y que acabaría con uno de los enemigos que se levantarían si no lo hiciéramos. En este caso no lo he hecho porque no son enemigos muy complicados, simplemente le damos un par o tres de golpes y nos vamos para atrás. Lo único malo es que una vez que derrotamos al primero, se van a levantar dos. Entonces, si es un pelín complicado las primeras veces que lo hacemos, es por esto, ¿vale? Porque son dos enemigos, no uno. Vale. Harán esto, irán saltando, lanzándose por debajo. Si veis que pega botecitos antes de salir, es que va a saltar. Y si lo veis rodando en el suelo, pues que va a ir por el suelo, evidentemente. Vamos a lanzar aquí esto. Y nos curamos mientras. Aquí tenemos otro. Si venís con el aguijón mejorado al máximo, pues es una locura lo rápido que los matáis. Aquí actualmente lo tenemos a más 3, porque lo hemos mejorado 3 veces. Lo tenemos bastante bien, ¿eh? Vale, me curo un golpe que me iba a tragar. Por tontaina. Y me voy a venir aquí, me voy a curar dos mascaritas y esto lo tiro. ¿Vale? Aquí, botando. Qué pesados. Bien, podemos quedarnos aquí saltando mientras nos atacan. Tienen muchas opciones, por eso no son muy complicados estos jefes. Nos queda este solo ya, de hecho. Ahí está, lo matamos. Y acabamos con los vigilantes. Son estos enemigos. Y vamos allá. Se nos abre una puerta, gente. Vamos a trepar hacia arriba. Aquí tenemos el típico cofre que nos suelen dejar después de cada enemigo. Y un sello de Halunes, un poquito más de dinero. Pues ya estaría, vamos a continuar por aquí. La verdad es que hemos ido bastante rapidito, pensaba que tardaríamos más. Ahora aquí podemos utilizar ese aguijón. No puedo seguir vigilando, dice el cadáver. ¿Qué estarían vigilando, gente? Vamos a verlo ahora enseguida. De pedazo de ascensor de 50 kilómetros. Vale, eso ahora exploraremos porque por estos caminos, como veis, se puede meter. Aquí tenemos zona de lore. El sueño eterno me llama. Estas palabras serán las últimas que pronuncie. Aunque nunca volveré a posar mi mirada sobre esta ciudad, la protegeré durante toda la eternidad. Por el rey, por los insectos, por Halunes, ahora debo descansar. ¿Y esto quién lo escribió? Pues uno de los maestros, ¿vale, gente? Qué tonto he sido, la verdad es que me tenía que haber esperado un poquillo. Pero vamos a subir manualmente. A ver si ahora no paro el ascensor, ahí está. Que a veces si le das en el culillo se para. Vale, subimos. Y aquí tenemos este mirador, gente. Desde aquí alguien pues vigila la ciudad de Halunes. Este pedazo de telescopio. Y si nos venimos hacia la derecha nos encontramos este cadáver, ¿vale? Aquí el mayordomo, que vamos a pegarle dos bofetadas. Por listo. Una figura durmiente yace sobre el pedestal de piedra, perdón. Como veis tiene una protección, un escudo como onírico encima. Y es que si le golpeamos con el aguijón onírico rompemos ese velo y nos metemos en el mundo de los sueños, donde nos estará esperando este enemigo, ¿vale? Venimos hasta aquí. Y aquí lo tenemos, gente. Por el amado rey.
¿Qué tenemos que hacer? Pues lamentablemente, cada vez que entremos en uno de estos sellos, lo que tenemos que hacer es entrar y derrotar al durmiente o al soñador correspondiente y absorber con él el poder de su sello, ¿vale? Ahí está, como absorbemos toda esa concentración. Y eliminamos el sello, ahí está. ¿Esto qué es lo que va a ocasionar? Pues que el huevo que está conteniendo esa enfermedad cada vez está más abierto, ¿vale? Y vamos a tener que entrar al final para ver qué es lo que nos está esperando ahí dentro. Y perfecto, gente, con esto hemos acabado con los vigilantes y hemos conseguido el primero de los sellos de los soñadores, gente. Así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí porque llevamos casi media horita, está bastante bien, la verdad. En el siguiente vídeo continuaremos hacia otro de los soñadores, gente, y veremos también si conseguimos un par de poderes, sobre todo uno importante que es el que nos falta, ya que aún no los tenemos todos. Y tal vez veamos también cómo acceder al primero de los DLC. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, le podéis dar a like, suscribiros si no lo estáis y activar la campanita para estar al tanto de toda la información que se viene próximamente al canal, gente. Podéis también dejarme, como siempre, cualquier comentario que os contestaré encantado. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Chao!